Saludos amigos de Vida de Nosotros. Llevo un tiempito sin grabarles vlogs para la página de YouTube y de Facebook, pero ya Jessie's Garden vuelve a la carga este año con más información sobre jardinería y agricultura. Recuerden darnos like a la página de Vida de Nosotros en Facebook y en Instagram y suscribirse a Vida de Nosotros en YouTube. Recientemente publiqué información en mi página de Jessie's Garden, en Facebook y en Instagram, sobre el uso de la canela en polvo para las plantas. En este blog te voy a estar hablando sobre ese tema, explicándote cómo vas a utilizar la canela. Uno de los usos de la canela en polvo es para repeler las hormigas. Lo puedes colocar en la tierra o sobre las plantas donde veas un hormiguero. Esto no va a matar las hormigas, pero sí las va a repeler. También puedes utilizar la canela en polvo para los cortes de ganchos o esquejes. Yo lo utilizo mucho cuando corto pedacitos de suculentas para propagar, especialmente los cactus, y cuando saco hijitos de las orquídeas, esto de las bromelias y de otras plantas que corto ganchitos para la propagación en el esqueje, le coloco la canela en el corte que hago, uno para evitar cualquier hongo y dos porque es un enraizante natural. Hay personas que lo que hacen es que cortan, por ejemplo, un gancho de un árbol o alguna planta que van a propagar, lo mojan en agua y luego le colocan canela y esperan uno o dos días para sembrar ese esqueje. Como les mencioné, eso promueve el crecimiento de las raíces en estos esquejes. La canela también es un fungicida natural, por lo cual lo puedes rociar donde veas hongo, ya sea en la planta, en las hojas y hasta en la tierra. Hay muchas plantas que yo tengo en tiesto que están en lugares sumamente húmedos y cuando voy a trasplantarlas veo que alrededor del tiesto o pegado a la tierra hay hongo. A esa planta yo le rocío la canela en polvo y eso hace que el hongo desaparezca. Hay personas, yo no lo utilizo de esta manera, pero hay personas que recomiendan también dejar la canela en polvo en agua durante la noche para hacer un tipo de infusión. Luego lo cuelgan con un colador de café y lo colocan en una botella de spray y se lo echan a la planta. Así que déjanos saber de qué forma utilizas la canela en la agricultura o en tu huerto casero. Si tienes algún consejito para nosotros, déjanos en los comentarios. Y si te gustó el video, danos like.